En el desafío de Box, en la eliminación para este lunes, vamos a ver la misma prueba que perdió Carballo, porque comparándola con los años anteriores se parecen en su estructura, tienen los mismos objetos. Y Carballo en esa época perdió porque se necesitaba desenredar esferas de cemento con las que serían las mismas que estaban subiendo en el castigo el viernes y luego jalarlas, empujarlas, llevarlas hasta el final para poderlas enchocolar. Entonces, para el último ciclo antes de la prueba de capitanía, ya sabemos que hay un comercial de un detergente en el que se ve a Caroline presentando el producto y atrás se ve a Dixon asomando su rostro en que no tiene razón Dixon para estar ahí. A menos de que se estuviera lavando el cabello en la casa de Beta, pero no tiene sentido no hacerlo en su respectiva casa. Y se supone que sería el nuevo Beta, porque se ve que echan ropa de color azul a la canasta. Y pues vemos a Joyfer, que fue el último sentenciado en esa otra toma, y con eso sería un nuevo Beta. Así que por descarte se salva Joyfer en la eliminación porque no tiene sentido que eso lo hayan grabado antes. Y con eso quedaría solo un equipo faltando. ¿Y cuál sería el que se salvó de la capitanía? ¿Alpha o, o fue Omega? Y como ya fueron las mujeres capitanas, ahora van los hombres. Y como hay una discusión sobre si iría Santi o Kevin porque él ya. Había sido capitán, entonces sería Santi tratando de salvar a su equipo en una segunda oportunidad, luego de perder algunos retos y decidir hacer las cosas bien una última vez. Y del lado de Omega iría Alejo o Renzo, pero sería bien difícil superar a Santi o a Kevin. Entonces, ¿cómo es que se va a presentar esa prueba de capitanía? ¿Será que alguien se enreda? Y del lado del premio de castigo de este pasado viernes la cantidad de rocas que presentaron para el año pasado y los objetos fue mayor en carga para este año y menor en el 2023 porque por ejemplo se trataba de llevar algunas llantas y algunos objetos que son mucho menos pesados comparados con las rocas o también con esas bolas grandes de cemento. Así que estuvo desproporcionado el castigo para este año o se trató solamente de una prueba diferente. Y con todo eso las críticas siguen para Santi que le llevó el chaleco a Joyfer cuando era él quien le ayudó en la piscina que no se ahogara y lo ayudó a sostener, ¿no? Pero pues igual lo ayudó de alguna forma y ese chaleco debería ser para Omega y haber caído con Renzo. Así que fuera de los spoilers que supuestamente todos se lo saben, ya están con algunos auto-spoilers del lado del desafío y cómo terminará esta prueba del lunes y también la capitanía seguido a eso. Déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video.